Hola, buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Sí. Bueno. Bueno, bienvenidos todos. Bienvenido, Josep. Esta conferencia se incluye dentro de las celebraciones de los 10 años de la cátedra, de lo cual estamos muy orgullosos de haber logrado sobrevivir 10 años. Hubo un error en el cartel de que anuncia la conferencia porque no incluimos a el Centro de Historia del Colegio de México, que en este caso esta conferencia la organiza la cátedra, pero con la colaboración del colegio, en especial con la colaboración de Erika, que no está por aquí, pero bueno, así estás. Ah, no te había visto, perdón, Erika. Entonces, quiero aprovechar para darle las gracias a Erika por haber colaborado en esto. Y, bueno, no es necesario, yo creo, que diga que para nosotros es un inmenso placer tener aquí a Josep Fradera, que ya participó en otra ocasión en la cátedra, pero que en este caso, además, es por un motivo bastante especial del cual quiero hablar un poco más, que es la publicación de esto que tienen aquí, que no son dos tomos, sino que es un solo libro, son dos tomos de un mismo libro, es decir, que no son dos libros. Josep Fradera, bueno, es un reconocido investigador y profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. No voy a hacer la presentación, ha escrito varios libros, algunos de ellos especialmente interesantes. No todos son tan interesantes, pero algunos particularmente interesantes. Ha sido profesor visitante y profesor invitado en Harvard, en New York, en Chicago, en la Escuela de Altos Estudios de París, etcétera. Pero bueno, no voy a hacer una presentación de este tipo, que finalmente yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí conocemos a Josep. Y bueno, el que no le conozca, que entre en Google y lo vea, ¿no? Es decir, o sea, tampoco tiene mucha más. Pero sí quería hablar un poco de este libro, que es el objeto de la conferencia que nos va a dar hoy Josep, que es La Nación Imperial 1750-1918. Yo creo, no voy a decir que es la obra de su vida, porque decir la obra de su vida parece que es que uno le quiere jubilar, y yo espero que no estés todavía jubilado, sino que vaya a escribir, pero yo sí que diría que es posiblemente la obra más ambiciosa de Fradera, obra más ambiciosa de Fradera, y no solo por el volumen, o sea, no solo por el tamaño, que también, sino, y diría algo más, posiblemente una de las obras más ambiciosas de la historiografía española contemporánea, incluso si me permiten ser un poco exagerado, de la historiografía en español contemporánea. Es decir, es un libro que plantea toda una serie de problemas, que solo voy a hacer referencia a algunos de ellos. Yo espero que después Josep lo desarrolle con más detalle algunos de los puntos que yo voy a tratar aquí. Y sobre todo, que a mí me parece que habría que encuadrarlo en lo siguiente. Primero, se entrecruzan en él una historia de las naciones y una historia de los imperios, lo cual ya en sí me parece que es un enorme acierto. Creo que uno de los errores que hemos cometido, y me incluyo en ese hemos, es estudiar las naciones, estudiar los imperios como dos compartimentos estancos. Creo que si algo demuestra el libro de Fradera es que esto es erróneo, es decir, que no son estancos como parece, tan estancos como parece. Entrecruzado con el asunto de las revoluciones atlánticas, o el problema de las revoluciones atlánticas en medio, y eso le lleva a una larga historia, que es una historia social, cultural, política, en la cual se analizan asuntos tan relevantes, yo diría, como las relaciones entre los europeos, los descendientes de los europeos y los nativos de los imperios coloniales europeos, lo cual es casi como decir que se está mezclando todo. A mí se me ocurre que solo hay un libro equivalente, y espero que la comparación te guste, si no te gusta, pues después me reclamas, pero solo veo un libro equivalente en el Nacimiento del Mundo Moderno de Bailey, es decir, el Nacimiento del Mundo Moderno de Bailey, que es un libro producido o generado a partir de esta reescritura del Imperio Colonial Británico. En el caso de Bailey es más ambicioso en el sentido que no se limita al mundo atlántico, sino que abarca el conjunto del planeta, y más corto, solo son 700 páginas, y lo de solo también lo pongo entre comillas. Ahora, tiene la misma voluntad global, la misma voluntad de claridad expositiva, y yo creo que sería un buen punto de comparación. A todo eso añadiría, y con esto quiero terminar, porque fundamentalmente lo que quiero es que hable Fradera, no yo,
algo que merecería destacar en el caso del trabajo de Yusef. Uno, su erudición, es decir, en realidad, yo creo que sin erudición no se escriben 1.300 páginas, que es lo que tiene esto, pero eso no es lo más importante, sino que yo hablaría fundamentalmente del desapego a las historias nacionales, o a las historiografías nacionales, más que a las historias nacionales, y sobre todo un enciclopédico conocimiento de la historiografía de varios países. Un enciclopédico conocimiento de la historiografía de varios países que le lleva a mezclar en este libro todos los grandes imperios atlánticos, salvo uno, que a mí al final me gustaría preguntarle por qué, que es el portugués. Yo desde luego echo de menos a Portugal en esta recopilación. Claro, que entonces en vez de ser 1.300 páginas serían 2.000, ¿no? Pero en todo caso creo que es una falta, algo que falta en el libro. Y esto que estoy diciendo no es nada casual, es decir, yo creo que en una historiografía como la española, que tiende a ser bastante insular, a pesar de que sea una península, es decir, cuando digo bastante insular, quiero decir que tiende a ignorar lo que se escribe en otras historiografías, la verdad es que leer el libro de Yusef es casi como una especie de aire fresco. Por todos estos motivos, y por otros más, incluida la amistad, es por lo que hemos invitado a Fradera para que nos hable hoy aquí. Y desde luego no le voy a pedir que resuma 1.300 páginas en una conferencia, pero sí que le pediría que nos diese alguna de las claves que están detrás de un libro que, insisto, considero particularmente importante. Sin más, Yusef, te doy la palabra. Pues muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Yo me he sentido siempre en casa, no es retórico. Tengo pocas capacidades retóricas, me he sentido siempre en casa aquí, por muchos motivos, algunos que tienen que ver con la profesión y otros que tienen que ver con las relaciones humanas que se establecen a lo largo del tiempo. Y espero mantenerlos. Y mantengo mi interés en algunas cuestiones bastante novohispanas, de las que hoy no voy a hablar, y a las que espero volver en un futuro, porque cuando terminas libros así largos, más largos de lo necesario, lo prudente es marcar una raya con una raya que vas a empezar un proyecto nuevo o hacer algo distinto. He preparado un texto que he tratado de acortar algo, porque siempre me excedo un poco, ¿no? Como es notorio, y como mi editor pudo constatar, ¿no?, que la cosa se iba alargando, ¿no? Pero he tratado de cortar algo esta mañana en el hotel, un poco el texto que tenía preparado, pero además porque Tomás, con muy buen criterio creo, me pidió que aclarase un poco las intenciones del libro. Todas no puede ser, porque además el autor tiene que reservarse, no soy de crítica literaria, pero el autor tiene que reservarse alguna clue en este juego, ¿no? Porque yo sí tengo mis motivaciones en todo eso y algunas que vienen de muchos años atrás. Pero sí puedo poner de manifiesto algunas realidades que me parecen muy evidentes que me condujeron finalmente a un proyecto de este estilo y de esta magnitud. No sé si bueno o malo, pero de esta magnitud. Primer lugar es el factor sorpresa. Este libro se ha escrito en los últimos años, pero he pensado en estos temas durante por lo menos 20 años. La primera vez que escribí sobre, en el libro hay un argumento sobre lo que los españoles describieron como leyes especiales, que a veces eran leyes, a veces era ausencia de leyes, los portugueses como leyes especiales en su constitución del 38, los franceses hicieron girar todo su sistema colonial en torno a la idea de especialité, la palabra que usan constantemente, especialidad, que los españoles nunca llegaron a incorporar del todo, pero que en Francia sí. Y es una palabra de gran tradición, ¿no? Otros no, pero después uno aprende a buscar los sinónimos para ese tipo de definiciones. Empecé a escribir el primer ensayo por pura sorpresa, el año 95, en un libro de homenaje al profesor John Eliot, sobre la idea de leyes especiales en la Constitución del 37 en España, que no es una constitución cualquiera, es la que abre y cierra un proceso de crisis del antiguo régimen y de cambio liberal, que después va a ser corregido con una constitución más conservadora el año 45, que mantiene intacto algo que me llamó enormemente la atención: las colonias serán gobernadas por leyes especiales. Eso no se había dicho en Cádiz, todo lo contrario.
no se había mantenido durante el trienio, en los años 20, una perspectiva de integración. Eso era, en ese momento que quedan solo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, una perspectiva clara de exclusión. Ya veremos qué vamos a hacer con esas colonias que nos crean muchos problemas. Entre ellos, un problema de hacerles tragar a los cubanos lo que Mendizábal pretendía que era un pago extraordinario para problemas de deuda. Entonces ahí se entrelazan cuestiones que cerraban el ciclo abierto en Cádiz, contribuían a cerrar la cuestión colonial dentro de la Revolución Liberal y que además después continuó eso con una larga trayectoria, en realidad hasta el 98. Se trataron de introducir en algunos momentos algunas variaciones, pero este argumento, es decir, existe un ordenamiento y un marco legislativo para la península y ustedes ya veremos lo que les damos, y eso fueron las leyes especiales, que permitían un margen de discrecionalidad muy grande tanto a los legisladores en la metrópolis como al capitán general en cada uno de sus lugares, que se sacaba de la manga siempre lo que le convenía, incluso yéndose en ocasiones muy para atrás en el ordenamiento legislativo. Eso fue el año 95. Yo no sabía muy poco en ese momento sobre estas cosas. Muy poco después me di cuenta que los portugueses habían incorporado en la Constitución del 38 portuguesa, un año después, habían incorporado la fórmula. Pensé, caray, los portugueses, qué rápido copiaron una fórmula establecida por los españoles un año antes. Pero los dos procesos son tan parecidos en muchas cosas, el ritmo de las respectivas revoluciones liberales tan parecido, y los contactos eran tan amplios en esa época, que me pareció razonable que esa fórmula hubiese sido exportada a los portugueses o importada por ellos. Pero la ignorancia tiene un precio. Yo no sabía que esa fórmula de las leyes especiales no la habían inventado ni los españoles ni los portugueses. Unos años después compré un libro, La demanda colonial de Napoleón, La demencia colonial de Napoleón, de Yves Benoît, un historiador clásico de las Antillas francesas y de la Revolución francesa, y ahí, para sorpresa mía y para vergüenza mía, Benoît explicaba muy bien cómo Napoleón había adoptado esa fórmula en la Constitución de 1799, eso simplemente leyendo las constituciones francesas uno podía verlo perfectamente. Entonces me di cuenta que, claro, que el problema ya no era de algunos casos o de casos periféricos, sino que derivaba de algo que estaba en el corazón de la transformación revolucionaria en el Atlántico. Eso tenía que ver con otras cosas de mucho mayor magnitud. Y como siempre me interesó la cuestión caribeña, la cuestión de la esclavitud, la cuestión de la abolición, la cuestión de Saint-Domingue, las sus repercusiones posteriores, me di cuenta, porque la Constitución del 99 es el antecedente, después hablaré de esto rápidamente, es el antecedente necesario del restablecimiento de la esclavitud en 1802. Napoleón sabía muy bien lo que estaba haciendo. Primero se los excluye del marco metropolitano, a diferencia de lo que se había tratado de hacer antes, y después se restablece la esclavitud y se acaba de redondear la operación, digamos, de estabilización post-revolucionaria. Entonces me di cuenta que eso no era un problema español, ni siquiera un problema ibérico, sino que era un problema mucho más amplio. Ese es el primer tipo, digamos, de uno está investigando sobre sus temas, en ese caso el libro anterior, Colonias para después de un imperio, que era un libro sobre las colonias españolas del 19, le salen estas cosas, trata de pensarlas y va descubriendo que ahí hay un conjunto de cuestiones que son mucho más complejas de las que imaginaba. La segunda cuestión es que a mí, cuando me di cuenta que eso era relevante como una cuestión de fondo en la estabilización post-revolucionaria en Europa, en los años posteriores a las guerras napoleónicas, y que por vericuetos distintos se llegó a conclusiones parecidas y a prácticas muy parecidas. Cuando me di cuenta de eso, empecé a pensar en serio en escribir algo que derribase dos de las cosas que más me han irritado a lo largo de los años al pensar sobre estas cuestiones. Una que pude escuchar en Madrid recientemente en el Consejo por parte de dos distinguidos historiadores británicos, John Darwin y Richard Drayton, sí. La idea esta, repetida hasta la saciedad, absolutamente integrada dentro de la forma, de la modo tradicional de pensar el Imperio Británico, de que ellos eran distintos que los demás, que ellos en realidad eran mentes empíricas que se adaptaban con una enorme facilidad, dando a cada uno lo que se merecía y tal. Bueno, yo discrepo en el libro discuto mucho sobre este argumento, que me parece completamente falaz. No es empirismo. El empirismo es una parte de una fórmula intelectual que me parece muy bien, y ojalá todos lo fuésemos un poco más.
pero no era empirismo. Eso es muy parecido a lo de las leyes especiales. Es decir, ahí donde se puede mantener una cosa se mantiene y donde no se le aplica otra fórmula. Y eso, en eso, la práctica del empirismo se parecía mucho a la práctica de la especialité, que en el fondo viene a decir lo mismo. No es el problema de Bailey, por supuesto, porque Bailey trataba de salir de ahí y le tengo una gran admiración, y esto no puede, este libro no se hubiese escrito sin haber leído y haber conocido a Christopher Bailey, que murió el año pasado. Esta era la primera idea. La segunda, y esta misma tarde aquí me he quedado un poco sorprendido, es otra idea que siempre me ha exasperado, que es la idea de que Estados Unidos de Norteamérica, hay otros Estados Unidos, pero Estados Unidos de Norteamérica, en realidad no se convirtieron en imperio hasta después del 98 o a partir del 98, que es la vieja escuela que tiene que ver con Turner, pero que tiene que ver sobre todo con el grupo muy antiimperialista de Madison, Wisconsin, con los que he tenido muchos tratos intelectuales, con gente admirable y grandísimos historiadores de América Latina y del resto del mundo. He tratado mucho con Alfred McCoy y discutido sobre estas cosas, pero ellos han sostenido esta idea durante un larguísimo tiempo y les cuesta mucho salir de este paradigma. Naturalmente admiten precedentes, evidentemente juegan con la idea de imperio, todo el mundo en este momento juega con la idea de imperio, pero el argumento de fondo es una nación que se construye a partir de la crisis de las 13 colonias, a fines del 18, con una constitución enormemente flexible o capaz de asimilar. Entonces yo empecé a acumular material para explicar que en ese modelo de desarrollo nacional era al mismo tiempo un modelo de desarrollo imperial desde el primer día, no desde el primer día, sino desde antes, porque esa construcción política republicana era y jamás dejó de reclamar el legado del Imperio Británico en Norteamérica. Y que, por lo tanto, si uno estudiaba el conflicto norte-sur, si uno estudiaba el conflicto con los canadienses o con la British North America, si uno estudiaba el conflicto con los pueblos indígenas, los Native Americans, si uno estudiaba la construcción de cosas tan curiosas como el Indian Territory, que Indian Country, que no es ni un territory, ni una reserva, ni un nada, sino un espacio donde se mete a los demás para poder aprovechar ahí con una legislación particular, todos esos pleitos, más la guerra hispano-mexicana y toda la operación anterior en Texas, etcétera, etcétera, eso es la deglución de situaciones particulares sin generar naturalmente una república unitaria, sino situaciones coloniales en el interior del país espectaculares. Entonces, ya sé que resulta muy atrevido, pero me decidí a escribir metiendo todas estas cosas en el mismo saco, no para hablar de todo y leer la cartilla, como se dice en España por lo menos, a los demás, sino para tratar de ver cómo esta idea de variación sobre fórmulas institucionales, aceptando que hay unas que son de mayor nivel que otras, que eso podía ser un elemento explicativo de un proceso de desarrollo de los imperios en el XIX. Y una cosa más, y paso al texto porque si no acabaremos tarde. Cuando había escrito todo el libro, cuando estaba prácticamente terminado, paseando un día por Barcelona, me di cuenta de que no tenía un título, tenía una descripción, representación, ciudadanía, 50 cosas, ¿no? Imperios liberales, no sé qué, jugaba con títulos distintos. Un día decidí que yo lo que estaba hablando era la nación imperial, es decir, de algo que es nación e imperio al mismo tiempo, y que ese era el problema. Y entonces me di cuenta que tampoco había escrito eso, que ahora lo podría escribir, pero en ese momento no. Es decir, que ahí se acumulan argumentos para acabar llegando a un punto donde el gran reto es el que todavía no podemos abordar, que es escribir la nación y el imperio al mismo tiempo, cuando eso es significativo, no para cualquier lugar, en cualquier contexto, en cualquier circunstancia, pero sí con relación a esos casos donde representación, derechos, diálogo, colaboración, consenso, existen al lado y lado de la divisoria colonial. Y esos casos existen y son otros aparte de estos cuatro. De estos cuatro clarísimamente respondían a este modelo. Entonces, naturalmente, me di cuenta que tenía que empezar por las revoluciones de fines del 18, tratar de entenderlas bien y meterme en eso. Y termino solo con una observación. Creo que las cosas van en la buena dirección, en algún sentido. Algunos de los mejores libros sobre estas cuestiones, y había notado esta mañana el de Bailey,
el de Fred Cooper y Jane Borman, su esposa, sobre los imperios ruso y los imperios europeos y ruso y tal. Y el último libro este de Jürgen Osterhammer, que tal, tienen un algo en común. Chris Bailey no era historiador de Inglaterra, sino del norte de India. Fred Cooper, historiador africanista, y Jane Burbank, historiadora del mundo tártaro en el imperio zarista, ahí empezaron. Jürgen Osterhammer es un sinólogo, pero que sabe de Europa y de Europa Central muchísimo. Entonces, bueno, es curioso que ahora la historia del mundo la escriben personajes que dominan muy bien, o que pueden llegar a dominar muy bien, las dos dialécticas entre lo uno y lo otro. Y eso creo que es un síntoma inequívoco y, por otra parte, esperanzador de un entrelazamiento que finalmente es inevitable porque lo reclama todo el mundo en cualquier parte del mundo. Bueno, eso es un poco el excursus sobre el libro tal como fue pensado, bueno, tal como se fue desarrollando, un poco por casualidad, un poco por al ir atando cabos y finalmente pues para explicar qué referencias internacionales me parecía inobjetable discutir y discutir desde otro prisma y con otro planteamiento. ¿Os parece? ¿Puedes acercar el micrófono un poquito más? Sí, sí. Y si quieren paso al texto y así podrán llegar a su casa a una hora razonable, que también está bien. Bien. El texto responde al título que apareció en el anuncio de la conferencia en la red del colegio y ya no me entretengo más. Durante el momento revolucionario de los años 1780-1830 pudo parecer que los grandes imperios monárquicos europeos estaban desahuciados, a punto de desaparecer, sometidos como estuvieron a repetidas crisis internas. Sí, es que no sé si podré leer. A repetidas crisis internas y a constantes conflictos entre ellos. Un siglo más tarde, dos de aquellos imperios, el británico y el francés, gobernaban una parte del mundo mucho mayor de la que nunca estuvo bajo su soberanía e influencia en el pasado. La mayoría de entre sus rivales y competidores, rusos y otomanos, alemanes, españoles y portugueses, estadounidenses o imperio chino, había pasado igualmente por el ciclo de las revoluciones de fines del XVIII o recibido su impacto durante las guerras napoleónicas o conflictos posteriores, aunque el peso y la profundidad de aquel impacto en sus territorios había sido sin duda desigual. Si determinados acontecimientos simbolizan mejor que otros el fin de siglo imperial, fines del siglo XIX, estos son el Congreso de Berlín de 1885 y las crisis de Fashoda en el sur de Sudán, o Samoa en los años 1898 en África y Oceanía, cuando franceses y británicos parecían querer cerrar su expansión mundial tomando ventaja sobre sus más directos rivales. Si la reunión berlinesa estuvo presidida por el consenso en el Club de los Grandes en la idea de repartirse el mundo entre aquellos imperios que reunían ciertas condiciones propias de la modernidad capitalista, una cualidad que expulsó de la mesa de negociación a españoles y portugueses y los dejó en un segundo plano, los enfrentamientos interimperiales citados mostraban a la inversa los límites de aquel consenso entre aves de rapiña, la voluntad de todos los jugadores de definir en provecho propio y sobre el terreno sus áreas de soberanía e influencia. Pero llegar a Berlín y a 1885, llegar al fin de siglo y al cambio de siglo, no precisa de una historia detallada del ciclo anterior. Y son esos 100 años a los que me referí en el título, que voy a dividir en tres partes. Empecemos por el ciclo de destrucción y reconstrucción de los imperios monárquicos de los años revolucionarios citados al principio. Esta etapa tiene por muchas razones en la Guerra de los Siete Años el punto de salida. Gracias a las aportaciones de John Brewer, Jean Blete, Stanley Stein, José María Delgado, Carlos Marichal, sabemos que es en aquellas décadas de mediados del siglo XVIII cuando toma forma una nueva modalidad de Estado, el que conocemos como Estado Fiscal Militar. El coste de la guerra se dispara entonces
consolidando una tendencia que se inició con la guerra de sucesión a principios del 18 y la guerra de la oreja de Jenkins. La apertura del ciclo revolucionario con la crisis norteamericana, el impacto exterior de la Revolución Francesa y su continuación en las guerras napoleónicas después, dejará sus fundamentos de este tipo de Estado asentados de manera definitiva. Es esta forma de Estado anfibio, como se le llamó algunas veces, capaz de la guerra por tierra pero con importantes marinas militares, el instrumento indispensable para la construcción de los imperios contemporáneos, el factor diferencial por excelencia de las sociedades europeas o de matriz europeo con el resto del mundo. En aquella coyuntura, las guerras coloniales son ya uno de los escenarios, cuando se constituye ese tipo de Estado, son ya uno de los escenarios donde se disputa de modo creciente la hegemonía europea y mundial. Para Gran Bretaña, aquel ciclo se inició a una escala sin precedentes con la guerra en las 13 colonias norteamericanas y el repliegue en 1783 hacia una inhóspita frontera norte con mayoría de población francófona y católica. Significó igualmente la apertura de una costosa operación de estabilización imperial en Bengala y la guerra en el sur del subcontinente indio contra Haidar Ali y su hijo Tipu, grandes reformadores del sultanato de Mysore y aliados de los franceses hasta su derrota total en 1799, hasta se llegó a pensar que el sultán Tipu se había afiliado al partido jacobino y que las revoluciones llegaron ahí también y sabían de qué hablaba. Significó en tercer lugar la apertura de una crisis en las Antillas que condujo en línea recta a la abolición del tráfico negrero y al cuestionamiento de la esclavitud misma y en consecuencia a la necesidad de modular la lealtad para con la corona de las asambleas de plantadores que gobernaban esas posesiones. Para los rivales franceses, los problemas no eran menores. A su expulsión de Norteamérica y del subcontinente indio por los británicos, se añadirá la crisis espectacular de sus posesiones antillanas, Saint-Domingue y Guadalupe en particular, más la venta final de Luisiana en 1802. A pesar de ello, no abandonan el Caribe, con la excepción del Haití republicano, ni tampoco Senegal o Isla Bourbon o Reunión en las dos costas africanas. Tampoco abandonan los enclaves menores que no les han sido arrebatados por los británicos en Asia del Sur y cierran esta etapa con la conquista de Argelia en 1830, territorio todavía entonces bajo soberanía formal otomana. Sin duda, los imperios se conquistan con la guerra. Su gobierno posterior, no obstante, depende de coordenadas mucho más amplias. La cuestión en este sentido es comprender cómo la transformación del Estado, guerra, finanzas, burocracia, invocación de soberanía y política internacional, etc., conectan con sociedades cambiantes. En este contexto sí tiene sentido reflexionar sobre The Making and Unmaking of Empires, en expresión de Peter Marshall, un gran historiador del Imperio Británico. En efecto, si la guerra supuso la ampliación de la base del Estado en términos de reclutamiento militar y de exigencias fiscales, su intrusión en las sociedades que formaban los imperios se produjo tanto dentro como fuera de las fronteras europeas. Aquella intrusión desarticuló de manera inevitable viejos equilibrios entre las sociedades que formaban los imperios europeos del Atlántico, con sus proyecciones hacia otros continentes, enclaves y bases negreras en África, en el subcontinente indio, hasta Java, Timor o Filipinas. Todos los viejos complejos coloniales verán sus cimientos afectados. Por esta razón, la crisis revolucionaria prende en todas partes en torno al conflicto entre las demandas del centro imperial y la reacción defensiva de las clases dirigentes locales. La primera de las grandes crisis será la del Imperio Británico con las 13 colonias, obviamente. Un conflicto que giró en apariencia en torno al incremento de la presión fiscal que el gobierno británico trataba de imponer. La segunda gran crisis será la colonial francesa, aquella que está en las Antillas con la Revolución, pero que había sido precedida de una década de quejas y reclamaciones contra el exclusive, la clave de la fiscalidad sobre el azúcar y las producciones ultramarinas. Los repetidos enfrentamientos de la América Española y entre Lisboa y los paulistas, por ejemplo, empiezan con las resistencias de los criollos americanos frente a las exigencias tributarias del Estado. Hasta aquí una conclusión se impone. El conflicto no se debe tanto al peso de las cargas que se quieren imponer, o exclusivamente por lo menos, como al cambio que se impone, que se supone en el nexo que unía colonias con metrópolis,
a la resistencia, a las políticas que deberían permitir una mayor intrusión del centro imperial en las sociedades coloniales. En todos los casos, las crisis revolucionarias señalan un momento de cambio imperial decisivo, esto es, el paso del imperio monárquico de antiguo régimen, con su multiplicidad de jurisdicciones y soluciones constitucionales y gubernativas, formadas por agregación y con un marcado abigarramiento, a la reclamación del imperio como espacio nacional. En efecto, las élites coloniales presionan para formar parte del imperio en igualdad de condiciones políticas con los territorios metropolitanos. El significado profundo del no taxation without representation y la crítica a la llamada representación virtual de los norteamericanos, la gran verdad de la época, que todos los hombres nacen libres, iguales, de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, o de la independencia norteamericana, por supuesto, pero después en las declaraciones francesas de los derechos del hombre y del ciudadano, o la idea de que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, tal como se proclama en Cádiz, no es otro que el deseo, lo que está subyacente a todo esto, no es otro que el deseo de fundir el imperio monárquico en la nación nueva. El instrumento de articulación de aquellas demandas de inclusión serán los proyectos fallidos, pero muy interesantes, de lo que llamé en el libro Constituciones Imperiales, es decir, de constituciones que tratan de fundir los dominios del rey en el cuerpo de la nación, de fundir nación e imperio en cuerpo político único. Las comunidades políticas en ultramar se habían desarrollado a gran distancia de las metrópolis. Eran, o habían sido siempre, orgullosas de su origen y su cultura jurídico-política. Las obligaciones pluriétnicas, por definición, las obligaciones nuevas a que forzaron los compromisos dinásticos internacionales de las monarquías habían erosionado peligrosamente aquella distancia, con resultados imprevisibles. Por esta razón, el ciclo revolucionario de 1780-1830 es al mismo tiempo el de la liberación de los criollos que se emancipan de Boston a Santiago de Chile y el de la reconstrucción simultánea de los marcos imperiales, porque los imperios, como la Guerra de las Galaxias, siempre regresan. Gran Bretaña reforma y reconstruye su imperio. Se reforma en British North America. Me acuerdo cuando empezaba esto que Carlos Marichal me dijo: José María, sabes poco de Canadá. Pensé, tiene toda la razón. Pero he pasado un montón de años ahora leyendo. Bueno, en relación al imperio británico. Se reforma en British North America, donde declara el imperio que jamás volverá a imponer cargas fiscales indebidas a los coloniales, que es mucho decir. Acepta permitir representación política a la población mayoritaria de origen francés, católica por si lo anterior fuese poco, ensamblándola en un complejo que incluía a tories refugiados de las 13 colonias y sus esclavos en ocasiones, y gentes que inmigran hacia allí desde las islas británicas continuamente. Simultáneamente, los ejércitos de la East India Company, una compañía estado, compañía de comerciantes que es un estado al mismo tiempo, se imponen por las armas a los grandes poderes sucesores del Imperio Mogol en el norte y centro del subcontinente y derrotan a los sultanes reformistas que tratan de aliarse con los franceses en el sur. Mientras se producen estos episodios de consolidación, el problema más complejo para el Imperio Georgiano es el de la esclavitud antillana. La voluntad de regeneración moral del Imperio conducía a la abolición del tráfico de seres humanos, como mostró Christopher Brown. Pero los intereses de la propiedad tejidos en torno a la esclavitud en las islas y la propia Gran Bretaña señalaban hasta dónde podía llegar aquella regeneración. La alianza entre las campañas humanitarias de fundamento religioso y la sensibilidad dieciochesca contra la compraventa de seres humanos, la de los niños, condujo a abolir el tráfico antes en el Océano Índico que en el Atlántico, y las intenciones del establishment político y militar británico es un aspecto crucial de la reforma del imperio. Al final, si algo emerge con claridad entre la Quebec Act de 1791 y la reforma parlamentaria de 1832, la que liquida los lobbies parlamentarios de plantadores caribeños y nababs de la India en Westminster, es que el imperio suelta lastre, que había establecido las bases de su expansión futura, o que estaba estableciendo las bases de su expansión futura. Francia sigue un camino distinto. No en vano había sido derrotada en la guerra por el dominio del continente y del mundo.
Por un momento pareció que el elan revolucionario permitiría salvar el reto de los emancipados por la base en Saint-Domingue y su onda expansiva hacia el resto de posesiones en el Caribe, Senegal y Mascareñas. La participación de mulatos libres y ex-esclavos en las instituciones metropolitanas fue garantía de unidad nacional hasta la etapa neo-jacobina de 1797-98. Sin embargo, la afirmación de Napoleón como primer cónsul condujo a dos decisiones que cortaban de raíz aquel camino de integración revolucionaria. Me refiero a la separación de las colonias de la Constitución Metropolitana de 1799, las famosas leyes Loise Special, y al restablecimiento infame de la esclavitud en 1802. Ambas decisiones formaban parte del proyecto de restaurar el antiguo orden en las Antillas, fundamentalmente. Para conseguirlo, no obstante, deberán revertir las grandes contribuciones de unidad e igualdad de la época revolucionaria, aquellas que habían trastornado toda Francia y su entero mundo ultramarino. Se comprende entonces que una de las grandes derrotas de Napoleón fuese la debacle del ejército que manda para derrotar la recién alumbrada República de Haití y que la estabilización del Imperio francés después de Waterloo resultase tan penosa y opresiva en el resto del espacio antillano, todavía bajo su soberanía. El segundo ciclo en esta historia, el de los años 1830-1870, corresponde al triunfo de la especialidad, aquella fórmula enunciada por Napoleón con mucha clarividencia y desarrollada por sus herederos en Francia y en otros países con pretensiones imperiales. Para los juristas contemporáneos, los franceses del 99, españoles del 37, portugueses del 38, el significado de la idea de gobernar las colonias por leyes especiales tenía un sentido poco dudoso. En ocasiones aquella fórmula fue definida como un sistema de doble constitución, concesión retórica abusiva, porque constitución en realidad había solo una, y normativa. Lo demás eran ordenanzas y decretos, ausencia de unidad legislativa con la metrópolis, arbitrariedad y simple despotismo militar, puros sucedáneos en todo caso. David Bell entendió muy bien, historiador norteamericano David Bell, historiador de Francia pero norteamericano, entendió muy bien los usos napoleónicos de la idea de imperio en esta línea. Esto es una estrategia para, traduciendo así rápidamente, crear un Estado que pueda imponer las normas, la referencia napoleónica a imperio, crear un Estado que permite imponer las normas administrativas, judiciales y fiscales, por ejemplo el Código Napoleónico, sin la obligación de fundir a todos los ciudadanos dentro del marco de una misma nación. Con el tiempo, la idea tan francesa de especialité, que los demás imitarán y seguirán, adquirirá una notable coherencia. En efecto, mientras que en las metrópolis es el legislativo que discute y aprueba las leyes y convierte precisamente aquel proceso en la esencia de la política liberal representativa, la legislación colonial la genera el Ejecutivo, principalmente, al margen de las cámaras elegidas. Es además una legislación de segunda categoría, basada por lo general en edictos imperiales, senatus consulte, como dicen los franceses, arrêtés, como dicen los franceses, ordenanzas y decretos, como dicen españoles y portugueses. Si observamos los años postrevolucionarios globalmente, apreciaremos una coherencia de fondo difícil, mal escrita y mal trabajada, a mi entender. Observaremos una coherencia de fondo entre la contracción en la metrópolis de la idea de ciudadano como sujeto político por excelencia, con su paso a un simple elector cualificado, y el colapso literal de la misma idea en los espacios coloniales. La lógica profunda de la distinción entre dos tipos de legislación, una vinculada a la deliberación, la lucha política y electoral, a la composición de las cámaras, la segunda discrecional, colonial y esencialmente represiva, porque allí donde no llega la legislación llega la autoridad político-militar, no puede analizarse solo en la esfera de las decisiones y la actividad legislativa. No soy un historiador del derecho, por supuesto. Es en la práctica colonial, en todos y cada uno de los rincones del imperio, donde se impone esta lógica que distingue y distancia dos situaciones bajo una soberanía única. Algunos ejemplos mostrarán dónde y cómo toma forma la especialidad colonial. En las Antillas francesas, por ejemplo, en Senegal e Isla Reunión,
en lugares donde ha existido la esclavitud durante toda la época moderna, posesiones, ya estaba bien entrada la contemporánea, posesiones con esclavitud hasta la Segunda República resultarán en una emancipación universal con la proclamación de la Segunda República en 1848, que devuelva la ciudadanía francesa a los hasta entonces esclavos. Ya habían sido hechos ciudadanos antes, lo vuelven a ser en el 48 recuperando esa condición. Sin embargo, y ahí está el truco, al haber sido separados aquellos dominios, aquellas posesiones, haber sido separados de la Constitución Metropolitana en 1799 y de su concreción departamental posterior, el Estatuto de los Ciudadanos de esos ex-esclavos convertidos en ciudadanos en esas posesiones es allí de segunda categoría, porque la legislación metropolitana es para los departamentos franceses, no para el resto. Sometidas las llamadas viejas colonias a reglas particulares hasta 1947, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se departamentalizan de verdad. Es decir, es un limbo jurídico para ciudadanos, que es una paradoja en sí mismo, pero una paradoja real y efectiva. Parecidos claroscuros podemos observar en el imperio rival, como cuando, por ejemplo, cuando la crisis jamaicana en el imperio británico de 1865 va a ser una conmoción de notables dimensiones en el mundo, en lo que quedaba del viejo primer imperio británico. Ante un caso de represión implacable de ex-esclavos hambrientos y del asesinato a los que la reina Victoria les pidió por carta que tuviesen paciencia, y del asesinato político y vergonzoso de un personaje muy señalado de la política local, mulato por más señas, que estaba en la Asamblea Jamaicana y que tenía un periódico en Kingston, la opinión pública e intelectual británica se dividirá profundamente. Ante la imposibilidad de definir el significado de la libertad personal en condiciones coloniales, que pasaba con el estatuto de esos que ya no eran esclavos, entre aquellos que habían ascendido socialmente, ante la imposibilidad de definir el significado de la libertad personal, el gran imperio liberal decide suspender el viejo cuadro de representación en las Antillas, con una sola excepción, que se encuentra en Barbados, donde la escasez de tierras y el férreo control de los plantadores convirtieron tal medida en innecesaria. Y siguieron funcionando con su asamblea sin atender a lo que pasaba en el resto. Pero es una solución muy de especialidad. Hasta entonces, asamblea y representación y lucha política, a partir de ese momento se convierte todo en otra cosa, menos en Barbados. En el caso español, el dilema es de cómo atar en corto a los grandes intereses del azúcar cubano en un marco liberal inestable en la península, que conduce a la expulsión de los diputados ultramarinos de las Cortes Españolas en 1837. El vacío legal y político lo llenará una combinación de dictadura militar y legislación de especialidad que se prolonga hasta muy tarde en el siglo XIX, casi hasta la emancipación de las últimas colonias antillanas y filipinas en 1898. Si el desarrollo de la especialidad puede seguirse paso a paso en los casos de colonias gobernadas desde muy atrás por europeos, con mayor razón en aquellos otros lugares donde la maquinaria imperial entró en contacto con sociedades altamente organizadas, con derechos y religiones propias, vida social y jerarquías políticas tan antiguas como las propias de los europeos. El argumento por el que Edmund Burke se opone a la Compañía de las Indias Orientales, porque estos tienen sus jerarquías propias y su religión establecida igual que nosotros. Por lo tanto, la compañía de mercaderes debe aflojar en su prisión. Es simplemente un excuso. Los ejemplos de la India británica y la Argelia francesa bastarán para ello. La colonización de Argelia fue el contrapunto de las viejas colonias, las colonias de plantación, las anteriores, aquellas donde la involución napoleónica restableció la esclavitud a principios del siglo XIX. Si en las viejas colonias se fabricó, como ya vimos, una ciudadanía de significado incierto en 1848, en Argelia se constituyó un genuino monstruo jurídico, y no me lo invento yo, lo decían ellos, los juristas franceses, porque esa era la definición que dieron en muchas ocasiones al engendro político y jurídico fabricado en Argelia. En la posesión norteafricana se articuló un régimen dual, con tres departamentos, con ciudadanos franceses de souche, franceses de raíz,
y un territorio administrado de forma totalmente distinta para la población árabe y bereber. De una larga, expoliadora y violenta conquista militar, emergió un conjunto de normas represivas, penas colectivas, represalias, deportaciones, que difícilmente podían encajar en el derecho penal metropolitano, en ausencia de toda proporcionalidad y garantías. Codificadas finalmente en el Code Indígena de 1881, pero venía ya de mucho atrás, se exportarán pret-à-porter, el Code Indígena, a Indochina y Nueva Guinea, sus lugares nuevos de colonización nueva. La confirmación periódica de que el instrumento represivo se decide desde la más alta magistratura del Estado, casi sin discusión, casi sin debate parlamentario. Pero se decide muchas veces, porque se va prolongando el régimen de Code Indígena hasta el siglo XX y muy entrado el XX. En 1857-58, los británicos estuvieron a punto de perder sus inmensos dominios asiáticos durante la gran rebelión contra la East India Company. Aquella mezcla de insurgencia campesina, levantamiento de oficiales y soldados del enorme ejército de la compañía, 1 millón de hombres, de la compañía Estado, y conspiraciones antibritánicas de muchos dignatarios provinciales, estuvieron a punto de acabar con 100 años de dominio y administración de un mundo inmenso. Como es bien sabido, la solución consistió en la nacionalización de aquel imperio dentro del imperio. Si hasta entonces la compañía había gobernado sus dominios con una hábil combinación de proconsular despotism, las expresiones de Christopher Bailey, despotismo proconsular, constitución antigua, la de la India, y eficiente regularización de los sistemas de tributación sobre la tierra, la corona institucionalizará el que llamó el Indian Raj en plena apoteosis liberal victoriana. En plena vigencia en todo el imperio de los llamados gobiernos responsables de las grandes colonias blancas, el imperio no cederá a la tentación de atender las demandas de autogobierno que piden las altas clases autóctonas. Como había razonado John Stuart Mill en Considerations on Representative Government, las consideraciones sobre el gobierno representativo, un texto de 1861, los principios de autogobierno no eran viables sin un proceso previo de educación y emulación que estaba muy lejos de alcanzarse o de verse, de poder intuirse en el horizonte. Desgraciadamente no existía en India un equivalente al ciudadano que las reformas políticas de 1932 y 67 estaban situando en el centro del sistema político británico. El desarrollo de la cultura jurídica y política de la especialidad, con o sin uso del concepto, conducía de manera inexorable a la distinción progresiva entre el ámbito nacional e imperial de la soberanía, porque la soberanía era única. Y la nación en la metrópolis tiende a forjar, unidad cultural y moral, a situar la idea de ciudadanía y sus derechos en el centro de las aspiraciones de la mayoría. Además, como sucede en muchas partes de Europa, la condición de ciudadano no solamente se refirió cada vez más, a medida que avanzan las décadas, desde mediados del siglo XIX, se refirió cada vez más no solo a las capacidades políticas estrictas del sujeto, sujetos, si ustedes quieren, masculino y adulto, radicado, limpio judicialmente, etcétera, etcétera, pero sujeto que abraza a muchos, sino que apelará también a ciertas prestaciones que el Estado dispensa en la asistencia social, la seguridad en el trabajo y la educación primaria y secundaria. Por el contrario, la organización política en las colonias y la posición de los que viven en ellas se fragmenta y atomiza atendiendo a reglas de especialidad entre las realidades sociales de cada lugar y la forma como se gobierna. Nadie podía engañarse, sin embargo, de dónde se situaba con precisión el nivel de derechos políticos y sociales, aquel punto en lo alto que establece la jerarquía de situaciones en el marco de la nación y el imperio, esto es, de la nación imperial. El tercer ciclo de transformación imperial corresponde a las últimas décadas del 800 y hasta la Primera Guerra Mundial, cuando la nación imperial se nos muestra en todo su desarrollo, el momento de la gran expansión colonial a la que aludíamos al principio y que tiene su epítome en el Congreso de Berlín. En aquel gran ciclo de expansión participaron entidades políticas muy distintas, grandes naciones imperiales, viejos imperios y países con colonias, que no es lo mismo. De entre todos ellos, la nación imperial, es decir, la suma de la nación emergente del siglo XIX, más el imperio definido con reglas de especialidad, si quieren una definición de eso, de lo que pienso que es eso,
se situó, esa nación imperial, se situó en el centro de la gran transformación mundial. Sin ninguna pretensión de igualar lo inigualable, los dos grandes imperios de la época, Francia y Gran Bretaña, españoles y portugueses, holandeses y daneses, y unos problemáticos recién llegados, Bélgica y el Kaiserreich alemán, a partir de la década de 1885, responden en mayor o menor medida al modelo de nación imperial. Debemos incluir igualmente en la familia a Estados Unidos, heredero del Imperio Británico en Norteamérica, acérrimo practicante de reglas de especialidad entre norte y sur, con relación a las naciones indias y el mundo hispano-mexicano, todo ello en territorio continental y hasta la irrupción fuera de sus fronteras continentales en la década de 1890, primero en Hawái y después quedándose lo que quedaba del viejo imperio español. Observemos de nuevo al poder de la época. Entre 1880 y 1918, el impérico británico victoriano se mostrará como el más expansivo proyecto imperial de entre todos sus contemporáneos y competidores. En la metrópolis, la suma de reformas políticas y conflicto social habían situado a la comunidad de ciudadanos en el centro de la vida política, sin duda alguna. Al mismo tiempo, las relaciones con las sociedades extraeuropeas bajo su soberanía, gracias al mayor nivel de información que permite la revolución de la prensa y las publicaciones populares, impregnaba la vida del imperio, en este sentido, de las sociedades en el imperio, impregnaba la vida social de modo consistente. Algunas de estas conexiones merecen enumerarse. La suma de antiesclavismo popular y de las iglesias nonconformis en la conexión con las Antillas, también explorada por Catherine Hall para el caso de las Midlands inglesas. El peso del Reich británico y África en la carrera de tantos jóvenes de clase media. Los fastos del ornamentalismo que mostrase David Carradine en un libro muy divertido. La importancia de la réplica doméstica que eran los White Settlements de Australia, Canadá y África del Sur. Y finalmente, el peso de las rivalidades interimperiales en la vida social y cultural metropolitana, desde la Guerra de Crimea hasta la Guerra de los Búhers y siguiendo. Que eso cimenta una perspectiva imperial de conjunto muy, muy fuerte. Mientras la nación se sitúa en el centro de la vida colectiva, en la metrópolis principalmente, el imperio había hecho los deberes de las reglas de especialidad, de modo que la asimilación de nuevas poblaciones y territorios se añadiría sin conflictos excesivos a una partitura muy ensayada de fórmulas constitucionales y administrativas. En el centro de la nación imperial estaba el eje entre la metrópolis y los grandes dominios blancos, las federaciones canadiense y australiana y neozelandesa, y luego África del Sur. Grandes complejos que se autogobiernan, financian a sí mismos y se prestan a defender el conjunto del imperio, como se podrá observar cuando las guerras Búhers y luego en la Gran Guerra de 1914 y en la Segunda Guerra Mundial otra vez, claro. Siguen después las Crown Colonies, en esta escalera siguen después las Crown Colonies, colonias con blancos y no blancos, con británicos y no británicos, con fórmulas como Gibraltar, por ejemplo, o Malta, con fórmulas muy variadas de autogobierno, imperio de la ley, inglesa, por supuesto. Fórmulas políticas exitosas, sobre todas ellas, espacios en ocasiones incluso étnicamente no homogéneos. Espacios de colonización europea, porque los europeos están en todas partes, con políticas para los no europeos que se movían en un registro también muy complejo, que iba del puro y simple genocidio programado, para usar la expresión de Bartolomé Clavero, caso de Australia, sin duda alguna, hasta el paternalismo excluyente con respecto a las naciones indias en Canadá, lo que Edmund Burke se refirió muchos años antes como una geographical morality, lo que vale para unos puede que no valga para otros. Estaba en tercer lugar en esta escalera el imperio colonial por excelencia, las nuevas posesiones en el Pacífico, sudeste asiático y África. En este último continente, las gradaciones en África, las gradaciones de situaciones van a ser múltiples y muy imaginativas. Desde el protectorado egipcio a las colonias de administración directa de funcionarios británicos en el Bajo Nilo, Golfo de Guinea y Rodesia, para terminar con el gran descubrimiento del gobierno indirecto en Nigeria. Lo relevante no es la solución, para mí, no es la solución político-administrativa que se aporta en cada caso, sino la capacidad y la experiencia que permite pensar fórmulas de gobierno
en función de los contextos locales y en el marco de un sistema único. En cualquier caso, la constatación de un sistema jerarquizado pero flexible exige desechar del todo la idea de falta de método, de empirismo en la política colonial y en su integración globalmente imperial. Las décadas de 1980 hasta la guerra de 1914 añadirán dos factores, principalmente factores nuevos, a la transformación de los imperios que estamos describiendo. Estos que se fraguaron en las décadas centrales del XIX y aportan esta hipótesis de nación imperial. El primer factor es, sin duda, la centralidad absoluta de la nación comunidad de ciudadanos en el complejo de poder imperial. El segundo es la aparición, el segundo factor relevante, es la aparición del factor racial o racialista, como quieran llamarlo, en el corazón mismo de las percepciones y las políticas imperiales. Ambos factores están sin duda muy relacionados. En el centro de la formación del Estado-Nación y de la expansión imperial que se mueven en paralelo, es el peso de la nación metropolitana como comunidad política y cultura al mismo tiempo, el factor más dinámico y unificador de la ecuación. Solo que, a partir de 1870-80, el marco de referencia más operativo y prestigioso de las grandes sociedades liberal-capitalistas es el que impone y supone la nación imperial, no solo la nación en casa. En otras palabras, la nación que demuestra tener capacidad suficiente para definir tanto la naturaleza del Estado heredado como la naturaleza del imperio como proyecto expansivo. Lo mismo sucede en Francia, donde ethos republicano, ciudadanía social y misión civilizatriz, misión civilizadora, se funden en un proyecto único, sobre todo en la Tercera República, que se prolongará con tonalidades distintas hasta las dos Francias de 1940-1945. El lugar que la idea de superioridad, y paso a la segunda cuestión, el lugar que la idea de superioridad racial blanca ocupa en esta historia no es fácil de discernir. Tardó mucho en tomar forma esta idea. El retraso en tomar forma de la cultura de la inferioridad biológica heredada debe considerarse con mucha atención, porque es una cuestión muy compleja. Con toda probabilidad, me parece, la larga vigencia de la esclavitud es un factor clave en este retraso. En efecto, el etnocentrismo europeo, investigado con eficacia por Douglas Lorimer y Catherine Bolt, se resiste a transformarse en una caracterización racial fuerte hasta muy tarde y con enormes vacilaciones, lo que explica el enorme éxito de las campañas abolicionistas, si no, no tendría sentido. Conocemos sus destellos de esta visión de inferioridad de otros, sus destellos precursores en las colonias de plantación y su reverberación en Europa a lo largo de más de 100 años. Sin embargo, la esclavitud ofrecía un marco acreditado para la explotación de africanos trasplantados y de sus descendientes sin necesidad aparente de una definición etnográfica de su inferioridad. Cuando se abola aquella institución, en las fechas bien conocidas de 1733 para los británicos, 48 para los franceses, 65 para norteamericanos, 86-88 para el mundo ibérico, las cosas cambiarán. Entonces sí que manifestaciones de racismo biológico y fenotípico abierto empiezan a tomar forma con mayor eficacia. Como además aquel momento se solapa con el ensanchamiento de la brecha entre los grandes centros metropolitanos y las sociedades de otros continentes, la confluencia de ambas percepciones erosionará seriamente el lugar común de una humanidad única, aunque en estadios distintos, idea compartida durante mucho tiempo por el liberalismo clásico y el ecumenismo cristiano. Hay una sola humanidad, solo que están en puntos distintos y hay que extender la buena nueva para que progresen al mismo tiempo. Esta idea es duramente trastocada por otras que aparecen en esta última fase del diálogo. La transformación lenta y tortuosa de los arquetipos de distinción racial y su asociación con la ciencia en su fabricación y legitimación resultó de todos modos muy ardua y mucho más ardua y lenta de lo que puede pensarse. El certero comentario de Alexis de Tocqueville, autor de un impactante capítulo sobre las tres razas en la democracia en América, si recuerdan, donde habla de las tres razas, de africanos, Native American o indios y,
y descendientes de europeos, en un capítulo muy realmente espectacular de su libro sobre Estados Unidos. Pero en un certero comentario de Alexis de Tocqueville a su pariente Arthur de Gobineau, en el que le hacía notar que su rígido, Arthur de Gobineau, que era un racista conspicuo que creía en la diferencia heredada y la inferioridad heredada de muchos, en el que Tocqueville le hacía notar que su rígida visión de las razas humanas era una idea digna de un tratante de caballos más que de una persona de pensamiento elevado. Es significativo, por ejemplo, también que en un estado, que es algo que es muy significativo de un estado de opinión, porque Tocqueville tenía una gran capacidad para captar el signo de los tiempos. Es igualmente representativo es el alineamiento de Charles Darwin, por ejemplo, en el bando encabezado por John Stuart Mill, que era un difusionista, etnocéntrico, pero no un racista, en el conflicto jamaicano al que mencioné antes, de 1865. Su negativa, la de Darwin, de extrapolar sus ideas a la especie humana. A pesar de ello, el cambio hacia una sensibilidad racial tomará forma en contextos coloniales fuertes, aquellos donde existe un conflicto abierto entre importantes poblaciones de esclavos y la ausencia de derechos reconocidos, para expandirse luego a través de los imperios respectivos. Los ejemplos vienen inmediatamente a la mente. Los estados del sur estadounidense tras la guerra civil, con la emergencia de la ideología del One Drop Rule, con una gota basta para ser negro y para ser inferior. Con una gota es suficiente. La California de las leyes contra los inmigrantes asiáticos, las primeras conocidas a ese nivel. Australia y su trato que genocida a los aborígenes, que ya se mencionó. Si a todo ello le sumamos la apertura de la colonización africana a gran escala por parte de diversos países, podremos trazar la ruta de consolidación y generalización de arquetipos raciales. Otra cosa es, sin embargo, valorar cómo estos afectaron a la formulación de las políticas coloniales, que es un problema distinto y muy complejo, como ya advirtió y ha advertido muchas veces Frederick Cooper. En cualquier caso, o por ejemplo George Steinmetz, un alemán que ha escrito un libro reciente sobre la Native Policy, es muy bueno en historia alemana y muy bueno también en historia ahora de tres colonias alemanas, una de ellas Camerún, donde los experimentos fueron terroríficos, pero su argumentación no es racial en el fondo, no va a eso, va a otra cosa. O en cualquier caso es un ingrediente de una mezcla mucho más compleja. En cualquier caso, parece muy difícil desgajar estos esfuerzos de clasificación de la paralela definición de los consensos culturales básicos de la nación moderna, y ahí está el tema, de la búsqueda de homogeneidad que solidifica y disciplina el cuerpo nacional frente a la política de masas y la competencia política. Es en esta conexión que los casos de biologismo precoz de escandinavos y alemanes encuentran su réplica lógica en las elucubraciones imperiales de los imperios precursores a los que hemos dedicado nuestra atención. De los planteamientos precedentes pueden extraerse algunas conclusiones que serán muy breves. La primera cierra el círculo abierto con la interrogación inicial. Los imperios monárquicos de los siglos XVII y XVIII se transformaron en el marco perfecto para el desarrollo de las grandes naciones en Europa y América, en el mundo contemporáneo. En otras palabras, en la medida que consiguieron cerrar el ciclo de promesas incumplidas propio del momento revolucionario de 1780-30 y abrirlo después de manera desigual para coloniales y metropolitanos, se afianzaron en el centro del mundo del siglo XIX y XX. La segunda conclusión es que el modelo nación imperial se convirtió por esta razón en el patrón a imitar por parte de los países rezagados en la carrera imperial. Piensen ustedes en China, tarde, Japón, a fines del siglo XIX, aunque por ejemplo me gustaría citar el ejemplo de la incorporación del caso citado anteriormente de Alemania tras el viraje colonial de Bismarck en la década de 1880. Si antes el proyecto monárquico imperial, por ejemplo en este caso en torno a Prusia, buscó establecer el lugar del país en los juegos de poder europeos, el Kaiserreich añadirá a ello la voluntad de expansión hacia el resto del mundo, África y Oceanía en particular. Nacionalización tardía y compulsiva e incorporación acelerada a la carrera colonial fuera de Europa son las dos caras, por lo tanto, de una misma moneda.
los trabajos en esta línea, los trabajos de Sebastian Konrad y Jürgen Osterhammel, lo muestran bien. Me atrevería a añadir que lo que sucedió no se limita a la simple incorporación de la Alemania unificada al selecto club de países que se repartieron en el mundo. Era algo más, la incorporación a un modelo de nación-imperio que en sus interrelaciones y soluciones constitucionales y políticas atesoraba un siglo de formación a sus espaldas. Todos los imperios se sostienen sobre fundamentos coloniales. Escribir sobre imperios puede ser un hábil subterfugio para hablar del mundo sin tener que defender a pormenores relacionados con el trabajo en condiciones coloniales, al desplazamiento libre y forzoso de seres humanos y de formas de vida social más penosas todavía que en los mundos metropolitanos. No es un subterfugio, por el contrario, si hablar de imperios sirve para referirse a la integración política y cultural de complejos coloniales diversos, a menudo muy distintos entre ellos. Todavía tiene más sentido si esta reconstrucción incluye la integración desigual por definición entre la sociedad metropolitana y los mundos coloniales bajo su soberanía. En estas apretadas páginas he tratado de mostrar algunos de los complejos caminos a través de los que aquellos dos planes de integración se articularon desde las crisis de fines del siglo XVIII y hasta bien entrado el siglo XX. Si algún primum mobile soy capaz de apreciar a lo largo de este siglo de destrucción y reconstrucción de imperios, este se situaría en las complejidades del gobierno imperial, en la forma como unos pocos iguales gobernaron a millones de desiguales. Bueno, gracias, Josep. Tenemos tiempo para un pequeño debate, así que se aceptan preguntas, objeciones, reproches, todo lo que ustedes quieran. Carlos. Bueno, hola. Yo he comenzado a leer este gran libro. Tengo que decir que he comenzado porque me tendrá ocupado bastante tiempo. Lo siento. No. La evolución que mencionó Tomás me parece realmente extremadamente útil para cualquiera que le interesa la historia de los imperios o de este concepto de la nación imperial. En realidad, en una parte del libro se dice que no haces historia comparada y yo pienso que sí, pero nos explicarás por qué piensas que no es exactamente historia comparada. Y en todo caso, la revisión de la bibliografía en español y francés, sobre todo en inglés, sugiere lo vasto de las preocupaciones intelectuales de la nación imperial. Por razones personales, a mí me interesa en particular que nos comentes desde los años de 1760 y a raíz de la intensificación de las guerras, por ahí empezaste, entre las potencias imperiales, España, Francia y Gran Bretaña, se van a fortalecer los ejércitos coloniales. Es un fenómeno que se da en América y en la India. Eso me parece especialmente importante tener en cuenta en esta primera etapa con marcas 3. Pero yo creo que la creación de los ejércitos coloniales cambia la naturaleza de muchas cosas. Y es de remarcar, si uno trata de sumar el tamaño del ejército borbónico en Gran Bretaña o de los ejércitos coloniales en América, uno saca una cifra muy alta. Archer creo que hablaba de 30.000 o algo de estilo, aunque suman milicianos y milicias. En el caso de la India, entre 1760 y fines del siglo XVIII llegan a 90.000 o algo por el estilo. Es interesante la comparación. En ambos lugares, en ambos continentes, en Asia y en América, ese es un tema importante. Ahora, ¿cómo influye la creación de los ejércitos coloniales en
caso de América, en una nueva conciencia de ciudadanía, porque gran parte del tema del libro tiene que ver con esta difícil definición en los países coloniales, o las tierras coloniales, o ya independientes, ¿no? Pero en América Latina me parece que esta creación de los ejércitos coloniales no influye demasiado, ¿sí? Y me parece que es hasta las guerras de independencia que realmente se va a notar un cambio. Yo creo que uno de los muchos méritos de la obra de Tulio Alberín fue que se insistió en la relación entre militarización y vida política y conciencia política, o ciudadanía a partir de las guerras de independencia. O sea, es realmente en las guerras que se moviliza la gente y toma conciencia. Ahora bien, en el caso de la América Británica, dejando de lado Canadá y Jamaica, o sea, prestando atención a las 13 colonias, dices que desde el siglo XVIII se genera, no sé en qué momento lo cito, pero si es en las guerras, se genera, y cito, una nueva conciencia de la ciudadanía. Pero también dices que paradójicamente, esa ciudadanía, en ese proceso se excluyen a muchos. Dices, ¿quiénes son? Mujeres, penados, los muy pobres, negros, mulatos e indios. Y después afirmas que se trata de una nueva ciudadanía de blancos propietarios, freeholders, que es en realidad el viejo modelo social, estoy citando. ¿Podrías comentarnos algo más sobre esta paradoja? Porque me pareció muy interesante. No sé mucho más de lo que dije en el libro, eso ya, y además de la mitad de las cosas ya no me acuerdo, pero sí puedo hacer algunas observaciones. En primer lugar, totalmente de acuerdo con lo que dices de Alperín, que en eso y en el libro de Río de la Plata era... Sí, sí, es que sí, sí, hay que acercarse mucho, es muy íntimamente a mí. ¿Puedes sacar? ¿Qué? ¿Lo puedo sacar? Entonces lo voy a sacar porque si no me siento muy incómodo. Si se puede. ¿Se oye ahora? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, varias observaciones. No tengo un comentario así unificador que dé nueva luz sobre todo eso, ni mucho menos. Por supuesto que el ejército borbónico tiene un papel, y ese papel es de integración estatal. Está claro que las guerras de secesión después van a fabricar otro tipo de espacios y otro tipo de alianzas. Y es dentro del ejército donde se fraguan estas alianzas. Eso Alperín lo vio muy bien y estoy totalmente de acuerdo. Pero eso creo que sería muy parecido en otros casos y se podría seguir con bastante similitud para otros casos. Yo el problema grande en eso lo tengo con la cuestión de la ciudadanía, que es completamente... es una cuestión que te confunde constantemente, porque la ciudadanía es un concepto que, exceptuando momentos muy puntuales, en lugares muy puntuales, tiene siempre una significación muy restringida, pero en cambio ideológicamente muy potente. Es lo que da a personajes de Boston o personajes de otros lugares en América el crédito para reclamar algo que está por encima de la ciudadanía, que es la representación. Esa ciudadanía es la ciudadanía debe constituir la representación, pero lo esencial es tener esa representación, y esa es la, como pasa en Cádiz, esa es la guerra fundamental. Entonces, claro, la Revolución Francesa introduce deslices, la primera movilización norteamericana en las 13 colonias introduce muchos deslices que abren la puerta. Evidentemente la puerta está cerrada para algunos grupos desde siempre y estuvo cerrada desde siempre. Pero, como soy un historiador masculino, creo que se puede defender sin riesgo de decir una animalada que la representación, el padre de familia del antiguo régimen convertido en ciudadano representa a su familia. A los menores
a la esposa, a los menores y a los sirvientes. Y es ahí donde, donde se fragua el juego político en ese fin del siglo XVIII. Claro, lo fascinante del caso es que en el momento que los grandes poderes europeos pretenderán después estabilizar sus espacios coloniales después de guerras terribles que van desde la India y seguramente incluso desde más lejos, bueno, en Indonesia también y en otros lugares, hasta toda América y buena parte de Europa y Rusia, y el imperio, los Romanov, etc. Cuando intentan estabilizar algo de este mundo, lo que les puede quedar, no solamente buscan la argucia de las leyes especiales para tratar de recomponer un sistema de gobernación flexible que les permita atender, vamos a ver, ¿qué queda de reclamaciones constitucionales en tal lugar? Bueno, pues vamos a ver, quizá les damos algo. ¿Qué queda de reclamaciones constitucionales por estos juegos ambiguos que es lo que me ha ocupado más en el libro? Porque no hay blancos y negros, no hay oscuridades. Entonces, es ese concepto de ciudadanía el que decae en la propia metrópolis de un modo clamoroso. Pero no solo en la propia metrópolis, decae en algunos países de América y decae, por supuesto, en Estados Unidos. Porque es después, a principios, en las muy a primeras décadas del siglo XIX, que muchos que habían estado en los primeros censos desaparecen para no reaparecer hasta después de la Guerra Civil. Ese acordeón es lo que a mí me interesaba muy mucho en eso, ¿no? Claro, ahí sí que creo que la cuestión de la guerra es crucial. La ciudadanía, como demuestra la revolución, he escrito un artículo recientemente para una revista francesa explorando la relación entre las políticas represivas cuando la bandé con la idea esta napoleónica posterior de la dictadura militar en el centro del ordenamiento político, porque es una dictadura militar política. La de Napoleón no es un golpe militar, es algo de otro estilo, es la herencia de la revolución. Bueno, es cuando hay guerra, cuando hay que movilizar, cuando hay que reclamar la lealtad de una leva o de unas milicias que ya existen pero que van a ser integradas bajo el mando militar, que la idea de ciudadanía se abre paso imperfectamente en muchos lugares. Pero cuando la guerra cesa, bueno, como va a suceder de nuevo cuando la guerra civil norteamericana, la esclavitud, en realidad, no era abolir la esclavitud, no era el propósito de Lincoln. Es algo, más bien es el propósito de Sherman. Es el mando militar que impone una solución destructiva para el sur, que aplaste a esos miserables para que no puedan levantar cabeza, porque si no van a ganar la guerra al final. Y es la guerra esta de entrar en el sur y destruir. Es ahí donde se cambia el sentido de la guerra y donde se recluta tantos afroamericanos que entran en el ejército de la Unión y que después van a ver sus expectativas defraudadas después de cuando los radical republicans ceden. Bueno, a mí todo esto me interesa mucho y la pregunta me parece muy pertinente porque es la transformación del Estado, finalmente. Yo es que en ese sentido, bueno, Bailey en una entrevista decía: yo soy marxista y weberiano, liberal y socialista, y un indio en Delhi, y un indio le dijo: señor Bailey, no puede ser todas estas cosas al mismo tiempo. Bueno, estas cosas están en la agenda de los historiadores, de las instituciones, de la lucha política por arriba, de la lucha política por abajo, y el problema es la integración de estas cuestiones. No sé si contesto. Pero el tema de la ciudadanía, hay una historiadora francesa que se llama Daniel Lochac, que la cito en el, que dice: la ciudadanía es un concepto, ella dice, elusivo, malo para las ciencias históricas y tal, porque tiene tantas excepciones, tantas variantes locales, tantas irregularidades, tantos progresos y deterioros después de estas situaciones, que, es decir, la Revolución Francesa proclamó la ciudadanía, ya tenemos la nación, todo eso. Bueno, eso, en fin, no se puede sostener de ninguna manera. Eso no fue así. Eso se dijo así, fue así en determinados momentos, en determinados contextos, y después eso se convierte en una historia muchísimo más tortuosa hasta el siglo XX, muy entrado el siglo XX. Usted. Gracias. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es que esta población francesa, que es Gobala, de 1799, es después de la expedición de Napoleón a Egipto. Sí. Y precisamente, bueno, la expedición, en resumen,
todavía continúa en ese momento, pero se puede pensar que es un fracaso. También Egipto es parte, como lo será Argelia, del Imperio Otomano, o sea, hay imperios que no entran en esta carrera por definición o entran en una forma rezagada. Y por otro lado, también hay la expedición de Napoleón III en México, que tiene algo, pero hay cosas que parecen estar en un limbo. Y hay como un tratamiento distinto de las colonias al comienzo del siglo XX, pero volviendo a lo de Egipto, porque Egipto pasa por muchísimos estatutos. No es lo mismo colonia que protectorado, aunque en la práctica la vida sea igual en unos u otros. La colonialidad sea la misma, pero hay estatus jurídicos diferentes, que es algo que me llama la atención. Te pido que seas muy breve porque Clara me está cortando el tiempo, entonces... No, bueno. Se impone la brevedad. Viva México y vamos por allá. Bueno, decir algo un poco provocativo y así nos levantamos y vamos a brindar. Siempre tuve en la cabeza, a ver si eso de la nación imperial, que les recuerdo que escribí todo el libro sin tener la idea de... Ahora estoy preparando una versión en inglés más breve de esto, que no será traducida al español, porque no lo aceptaría para pobre, respetar al pobre editor, y incluyo un capítulo nuevo que es una tentativa de definición de la nación imperial, específicamente. Y entonces exploro todas las transacciones entre la idea de nación y la idea de nación, que al mismo tiempo es la idea de imperio, y todas las transacciones posibles, con la pregunta clásica: ¿por qué los canadienses nunca se consideraron nación hasta que no tuvieron más remedio? ¿Por qué? Porque formaban parte de un complejo que uno tiene que buscar algo para definirlo para entender eso, ¿no? Y esa es una pregunta que me hizo, pero siempre tenía en la cabeza, pensé, ¿no podría escribir algo sobre la nación imperial pensando en Brasil y México? Pero eso no, vamos a ver, eso bueno, me lo explican ustedes. Eso lo discuten ahora, mientras tenemos el vino ya pueden seguir discutiendo. Gracias a todos y gracias a ustedes.